El bicampeón panamericano en bádminton Kevin Haroldo Cordón Bueso se encuentra en la Unión Zacapa, en donde analizó su última participación en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, donde se consagró con la medalla de oro. Uno está en ese tipo de eventos, ahí no queda otra que luchar hasta el final. Y cuando uno, deportista, se prepara bien para un evento importante, lo que menos quiere es retirarse por algo que no, algo que uno no tiene previsto. Y pues qué bueno de que por lo menos pude terminar el partido y los médicos la clínica médica, el comité olímpico, pues hicieron todo lo posible, el milagro de recuperar mi pierna. Qué suerte también que yo tuve un día de descanso. Entonces hicieron de que por lo menos en la final jugara siempre con dolor, pero por lo menos más tolerable. Kevin conoce de la importancia que tiene su persona en el bádminton y es por eso que está orgulloso de sus logros. Sí, la verdad fue una bienvenida muy cálida, la verdad muy, muy agradecido con todo el pueblo de la Unión, ya que ya no, pues ellos también sufren cuando uno está cumpliendo en este tipo de eventos. Y bueno, pues bajaron a Hualán ahí a recibirme. Y bueno, y poco a poco pues he salido yo a platicar con ellos, que me hacen preguntas. Y la verdad muy agradecidos con todo el pueblo. Porque si uno ya de por sí, cuando uno va a un evento, pues ya va uno, quiera o no, pues con nervios y cierta responsabilidad. Entonces, primero, mi amor, es verlo como algo positivo, saber pues de que aunque uno sea el rival a vencer, los demás contrincantes van a tener el respeto. Entonces ahí es de sacar la pequeña ventaja. Pero si no, no, no es de pensarlo tanto como que es aún más presión, sino que seguir jugando normal, independientemente de cuál sea el resultado, pues uno va a ir a disfrutar. Los retos continuarán y el enfoque se mantiene en seguir destacando en el bádminton, sobre todo porque se vienen los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Y ahorita dentro de 2 semanas, 3 semanas más o menos, bueno, tipo 6 de agosto estaré viajando a Indonesia, que es el Mundial de Bádminton. Ese es el primer evento que voy a jugar ahorita. Pero vamos ahorita mañana, pues regreso a la capital a que me vean la pierna. Hasta el momento no ha empeorado, pero me van a hacer los exámenes necesarios o más profundos para que no haya ningún riesgo de que haya una recaída fuerte.